Hola, ¿cómo están? Hoy venimos al Zócalo para presentarles los avances de la pista de hielo que se pone año con año desde el 2007. En esta ocasión se cuenta con 3 pistas, 2 toboganes, uno de 10 y el otro de 6 metros, así como caminos congelados. Ustedes van a poder venir a partir del 5 de diciembre, a disfrutar pues, de esta atracción de la Ciudad de México para que se diviertan en estas fiestas. Y bueno, una de las novedades de esta pista es que el sistema de boletaje ahora va a ser diferente y se van a instalar pantallas para que ustedes ahí puedan checar los horarios y también las tallas de los pares que van a estar disponibles. Y bueno, esto se hace con el fin de que se agilice el trámite para que ustedes puedan venir y disfrutar y pues pasar una tarde muy, muy divertida en compañía de su familia. Hoy nos va a acompañar en esta transmisión especial el director del proyecto que se llama José Leonardo Monterrubio. Y bueno, ya estamos aquí con él para que nos dé un tour especial en esta instalación. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, Carla. Bienvenidos aquí a las instalaciones de la pista de hielo. Y bueno, pues que en esta ocasión quiero comentarles que a 12 días de haber dado inicio con el proceso constructivo de ingenierías de la pista de hielo, pues estamos en un grado de avance bastante importante, estamos en un 80% y bueno, pues estamos listos para arrancar este 5 de diciembre de nueva cuenta con este gran proyecto que es el invierno CDMX 2015. Bueno, ¿qué le parece si nos va explicando en el cómo está el circuito, cómo están conectadas las pistas los toboganes, ¿no? Pues algo muy importante es que sepas que estamos caminando por el puente de entrada al circuito de atracciones de hielo. Este puente de entrada por donde van a pasar todos nuestros usuarios que anticipadamente pasarán a las casetas de registro ubicadas en los costados de la catedral como tradicionalmente se hace y en el edificio de Pino Suárez del gobierno del Distrito Federal. Pues ahí podrán ellos obtener sus boletos para poder accesar a las atracciones. Es totalmente gratuito y bueno, pues lo único que tienen que hacer es acercarse, ver los horarios con los que contamos y pues poder solicitar su boleto personal para que puedan accesar a las atracciones. ¿Desde qué hora van a poder venir las personas a adquirir su boleto? Desde las 8:30 de la mañana se abren las casetas de registro, tenemos 24 ventanillas para poderlos atender. El boleto es un boleto que se expide de manera electrónica con un código de barras que en el punto de acceso se verifica con unos verificadores o lectores de códigos de barra que nos permiten con ello dar validación al boleto que obtuvieron. ¿Qué contiene ese boleto? Una responsiva que ellos nos hacen el favor de firmar, su talla y el horario en el que pueden accesar a patinar. Y todo esto lo van a poder ver en las pantallas que van a estar instaladas en este nuevo sistema. Es correcto, es un nuevo sistema que nos permite estar interconectadas las 3 casetas de registro y poder ir descontando de nuestro stock de patines los números que ya fueron asignados a las personas que así llegan a solicitar. Okay. Bueno, entonces platíqueme aquí donde estamos y bueno, ¿de qué se trata esta parte donde vemos que ya hay personas trabajando para la instalación de la pista? Es correcto, estamos en el área ya de entrada a la parte donde el público nos hará el favor de desplazarse hasta el final. Allá vamos a tener lo que le llamamos el área de patines, donde ellos obtendrán sus patines intercambiados por sus zapatos. Nos dan sus zapatos, nosotros les damos unos patines asignados en unos anaqueles perfectamente catalogados y numerados para no perder de vista que ellos nos están dando sus zapatos y nosotros se los vamos a devolver cuando nos devuelvan los patines. Evidentemente esa área es un área atendida por personal nuestro y por personal del INJUVE y con ello vamos haciendo que las gentes puedan tomar su lugar para accesar por las rampas a patinar. Ok, a ver, entonces aquí estamos específicamente en...
Estamos en el área de patines, allá en a donde ustedes ven los anaqueles que están las personas del final. Ellos están ahorita ordenando todos los anaqueles donde vamos a acomodar los patines. En el lado anterior de los bidones más o menos, vamos a tener una serie de bancas donde la gente se sienta, se pone sus patines y luego accede por esas rampas que les van a permitir entrar al hielo. Son tres grandes puertas donde ellos pueden acceder al hielo. Entonces, nos comentaba hace ratito que las pistas están divididas para niños. Tenemos una pista principal donde normalmente la gente en familia le gusta estar patinando, pero adicionalmente en el lado izquierdo de nosotros, del lado del Palacio Nacional, tenemos una pista especial para la atención a niños. O sea, ahí les podemos, con instructores, darles una atención especializada por si hay alguna situación que no les guste a los papás. Y en el otro extremo, del lado de la calle de Madero, tenemos una pista que es la primera pista incluyente desde el año pasado. Tuvimos un reconocimiento como la primera pista incluyente y para la atención a las personas con discapacidad. Y bueno, entonces ya también estamos aquí enfrentito de los toboganes. A mi espalda tenemos dos toboganes. Exactamente. Uno es para niños de 6 metros de alto y otro para personas adultas con 10 metros de altura. Estas rampas de hielo nos permiten deslizarlos en unas donas especiales donde los tiramos. Y bueno, pues ahí la gente es distinto, la atracción es continua, la gente se puede tirar el número de veces que quieran y no hay límite. Hay límite no solamente en la estatura y en la edad. Solo les pedimos que respetemos los reglamentos y creo que la pueden pasar muy bien. Que sean bienvenidos todos, que nos acompañen a partir del día 6 de diciembre, que ya abren las instalaciones a público y lo podrán disfrutar hasta el 10 de enero.